Hola, muy buenas. Somos Nico y Ale de Little Tree y bueno, pues somos una empresa dedicada al biotopo, al mundo de la acuariofilia y queremos enseñaros un poquito los proyectos que tenemos aquí, a qué nos dedicamos, dónde hacemos pues más hincapié, en qué tipo de proyectos. Como he dicho, estamos muy enfocados al tema del biotopo, el acuario más natural y sobre todo también a proyectos de paludario y vivario, planta exótica y un poquito de este tipo de mercado. Empezamos con la presentación de este acuario de 1.800 litros, 2,60 m por 1 metro por 70 de alto, donde tuvimos el placer de hacer el proyecto junto a Iván Micolgi, Víctor Ortiz y Walter Vázquez. Y lo que se hizo aquí fue un evento de 3 días en el que recreábamos un río que se llama Morichal de Morganito. No es un río, es un manantial. Y desemboca directamente en la cuenca del río Orinoco, ¿vale? Los morichales toman nombre por la palma de Moriche, ¿vale? Que son aguas totalmente cristalinas donde los peces pues es donde más se pueden grabar, fotografiar y demás. Y aquí lo que hicimos fue pues representar este entorno, ¿no? Cogimos una foto junto a Iván, desarrollamos todos los elementos que se encontraban allí, botánicos, peces, parámetros, ¿no? Y los llevamos a este acuario casi a escala real. Los peces que encontramos, decidimos hacer un acuario muy grande con pez pequeño. Tenemos tenemos cardenales, tenemos borrachitos, tenemos Dicreosus filamentosus, farohuellas, también tenemos algún loricario, otocinclus también, algún pez hacha, el Stellatus, el Tocharas Stellatus. Y creo que de peces ya está. Ah, sí, Nanostomus eques también tenemos. Y ya estaría, ¿no? Y ya está, sí. Las cantidades sí que son pues 400 Axel Rodis, los cardenales, y unos 200 borrachitos. Este es el Petitela, ¿no? El Petitela Georgiae. Y luego, pues a términos de vegetación, lo que encontramos como en un biotopo estricto debe ser normalmente lo correcto, es meter una o dos especies de plantas. Y en este caso es Bacopa monieri, Leocharis, que hay algunos brotecitos por ahí, y ya está. No encontramos alguna ninfea que podemos ver ahí. Y lo que hemos utilizado es mucha hoja que simula la caída de la hoja del árbol que se encuentra en el entorno, que es la tabebulla. En este caso hemos encontrado una hoja muy parecida, que es el magnóleo, ¿vale? Es una hoja que nos sirve casi para todo, ¿no? Está más a mano. Y bueno, tenemos Monkey Pot, que también se encuentra allí. Una sapucaya, ¿no? Sapucaya. Y alguna palm pot pues, que haya por ahí, ¿no? Sí, alguna palm. Luego tenemos hojas de Washingtonia, que simula la hoja de la palma de Moriche, ya que el nombre del acuario, o sea, el entorno recibe el nombre por estas palmas. Y la madera es una madera recolectada en este caso que simula la textura, digamos que la forma es lo más parecido a la que tiene la tabebulla, que crece allí, dentro del agua. Este sería un poquito el acuario. El hardscape está hecho de tal manera que lo que hace es simular una foto concreta que Iván nos facilitó. La podemos enseñar luego. Y es el río visto de frente. Son las dos orillas y el río visto de frente. Luego encontramos este color característico en el agua, que es blanquecino, ¿vale? Que es un producto que nosotros hemos desarrollado para simular los sedimentos que en muchos ríos se encuentran. Son unos minerales arcillosos. En concreto este es de la caleonita, ¿vale? Es una arcilla que se da allí. No se puede usar en acuariofilia porque subiría silicatos. Sí, los silicatos te los subiría. Es muy peligroso. Pero en este caso desarrollamos un producto que tiene los mismos beneficios que el black water, relaja al pez, nos da este efecto de aguas blanquecinas y no varía parámetros, no cambia nada en el agua, ¿vale? Pero sí conseguimos este efecto. No es muy duradero en el agua, hay que ir reponiéndolo. Y bueno, pues este sería el acuario, digamos, el proyecto más grande que hemos hecho hasta ahora, que es este acuario de 1.800 litros. La iluminación, pues, es una iluminación Sky, las Hyper Spot.
Y la verdad que el resultado ha sido muy bueno. La naturalidad para ser LED en un biotopo es bastante buena, los colores son muy buenos. Y nada, este sería, bueno, la arena, es cierto que he de decir que allí hay arena de sílice, pero no es una arena muy fina. Allí tuvimos que preguntar, informarnos, y es una arena de sílice con granulometría un poquito más grande, más variada, y eso es lo que hicimos aquí, intentar jugar con esa... El grano. Sí, el hardskate está hecho totalmente con espuma. Se hizo con espuma. Bueno, este sería uno.